Astropuerta Agosto 2012. Bienvenidos televidentes de Horizontes Televisión. Este es el informe Astropuerta del mes de agosto del 2012 que nos envía Germán Puerta desde el Planetario de Bogotá. Hola. El evento del mes es la lluvia de estrellas buen de las Perseidas, en la noche verano, del 11 a 12 de agosto, no fallan. Esta noche Tendremos campamento de hipo, observación en Tominé, organizado por este AstroZeneca. ausencia de luna, aunque habrá calima. Es un espectáculo de la astrofísica rodeado además de leyenda. La de las lágrimas derramadas por San Lorenzo mientras era quemado en la hoguera. Esta noche vuelven las perseidas. Lo que va a suceder justamente esta noche y mañana es que la Tierra, nuestro planeta, va a atravesar la órbita de un cometa. Un cometa se llama Swift-Tuttle. Este cometa ha dejado unas nubes de partículas de polvo, ¿de acuerdo? Y estas partículas entrarán a altísima velocidad en la atmósfera de la Tierra rozarán, se calentarán y al final acabarán emitiendo luz y esa luz pues son las típicas estrellas fugaces. Como cada verano, muchos aficionados a esta cita con las lágrimas de San Lorenzo buscarán lugares apartados y oscuros para poder ver el mayor número de estrellas fugaces posibles. Si coincide... Ese pico de actividad, con, eh, con, en fin, cuando lo está observando, puede ver 20, 30, 40 estrellas fugaces por hora. Este año las condiciones para verlas son mejores, aunque el tiempo de estos días no contribuye mucho. En principio era un buen año porque no había luna, pero, pero ahora <laughs> no hay luna y ha aparecido la calima. ¿no? Entonces, bueno, esperemos que sople el alisio, el polvo se. Es... Atmosférico vaya desapareciendo. Vayan pensando en los deseos porque con un poco de suerte tendrán que pedir unos cuantos por hora. Otra vez está en circulación el correo con la falsa información sobre un acercamiento de Marte a la Tierra. Este mensaje existe desde hace nueve años y se activa cada mes de junio. El planeta Marte, a simple vista del tamaño de la Luna, por favor. Enseguida, los eventos del mes de agosto. Saludos. Germán Puerta Restrepo. Principales eventos celestes de agosto 2012. Jueves 2, luna llena. Jueves 9, luna en cuarto creciente. Sábado 11, lluvia de meteoros de las perseguidas. Ocultación de Júpiter por la luna visible en, Indonesia y Hawái. Lunes 13, conjunción de Marte con la estrella espica en Virgo. Ocultación de Venus por la Luna visible en Japón y Norteamérica. Miércoles 15, elongación máxima oeste de Venus. Jueves 16, elongación máxima oeste de Mercurio. Viernes 17, Luna Nueva. Lunes 21, ocultación de Espica por la Luna visible en Nueva Zelandia. Viernes 24, Luna en cuarto creciente y oposición de Neptuno. Viernes 31, Luna Llena. Ahora las efemérides históricas de agosto 2012. Domingo 5, 1930. Nace Neil Armstrong, primer hombre en la Luna. Martes 7, 1959. El satélite Explorer 6 envía la primera imagen de la Tierra vista desde el espacio. Sábado 11, 1877. El astrónomo Asaf Hall descubre a Deimos, Luna de Marte. Lunes 13, 1672. El astrónomo holandés Christian Huggins descubre los casquetes polares de Marte. Viernes 17, 1877. Asaf Hall descubre a Fobos, luna de Marte. Lunes 20, 1803. Se termina la construcción del Observatorio Astronómico de Bogotá, el más antiguo de América. Viernes 24. 1989. La nave Voyager 2 envía las primeras imágenes cercanas del planeta Neptuno. 2006. Plutón es reclasificado como planeta enano por la Unión Astronómica Internacional. Sábado 25. 2009. Corea del Sur lanza su primer satélite artificial. Miércoles 28. 1789. William Herschel descubre Enceladus, luna de Saturno. Ahora Jeroman Puerta nos cuenta algo sobre las Perseidas. En las noches muy despejadas, observando el firmamento, podemos distinguir durante unos pocos segundos el veloz tránsito de una estrella fugaz, un pequeño fragmento de roca o metal, la mayoría pesando apenas algunos gramos vagabundos en el espacio exterior, que son atraídos por la gravedad de nuestro planeta, y que entran en incandescencia al entrar en contacto con la atmósfera desintegrándose a grandes alturas. En ciertas épocas del año este fenómeno es más frecuente, precisamente cuando la Tierra se aproxima a la órbita de algunos cometas. Los cometas en su periódico tránsito alrededor del Sol despiden a lo largo de su trayectoria un continuo rastro de material y cada vez que nuestro planeta pasa a través de estas zonas y se produce lo que comúnmente se llama lluvia de estrellas. Esto significa que la Tierra intercepta la órbita de estos cometas en las mismas fechas cada año. Aunque son varias las lluvias de estrellas que se presentan a lo largo del año, las más conocidas son las Perseidas, denominadas así porque el radiante de meteoritos pareciera provenir de un punto del firmamento localizado en la constelación Perseo. Se observa en el 10 al 15 de agosto de cada año, y normalmente con excelentes condiciones de visibilidad se pueden contar en su máximo de actividad entre 60 y 120 meteoritos en una hora siendo uno de los más fascinantes espectáculos celestes están asociadas a la trayectoria del cometa swift Tutle, un viajero que tarda 135 años en completar su jornada orbital. También son llamadas, lágrimas de San Lorenzo, por haber sido observadas luego del martirio de este santo, el 10 de agosto del año 258 d.C. Los astrónomos calculan que el máximo de la lluvia de las Perseidas en 2012 se producirá entre el 11 y el 13 de agosto, con mayor intensidad en las horas previas al amanecer del 2 y del 13. Para observar este evento hay que escoger un buen punto de atención, en lo posible fuera de las ciudades y lejos de toda luz artificial y por supuesto con cielo despejado. Lo ideal es un campo abierto sin interferencia de árboles o edificios, abrigados adecuadamente e instalados en una cómoda silla para pasar las varias horas de observación, justo después de la medianoche del 11 y del 12 de agosto. Este es un espectáculo a simple vista, y preferiblemente hay que dirigir la vista hacia el noreste. Si quieren saber cómo fotografiar las perseguidas, miren la página www.astropuerta.com.co en el texto de la semana. Hasta aquí el informe Astropuerta para los televidentes de Horizontes Televisión. Feliz noche.